Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un precioso gorro tejido a crochet o ganchillo en punto de hojas en 3D. Este lindo gorro lo pueden elaborar fácilmente en todas las tallas y en todos los colores. Con este precioso punto ustedes pueden también tejer a manera de conjunto una preciosa bufanda infinita, también pueden hacer chaquetas, chalecos y todo tipo de prenda de vestir. Y para esto vamos a usar los siguientes materiales: 120 gramos de lana color blanco, crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestro gorro vamos a trabajar con crochet de 3 milímetros y tengo esta lana color blanco. Vamos a iniciar nuestro trabajo haciendo nuestro nudo corredizo de esta manera. Ajustamos aquí y el punto va a ser múltiplo de 12. Esto significa que cada una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas es un motivo o diseño del punto. Entonces, así voy colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí van dos motivos o diseños del punto, así hasta hacer el contorno de la cabeza para quien yo deseo tejer este gorrito. Entonces, una vez que tengo la cantidad necesaria, yo aquí lo estoy haciendo pequeñito para explicar para la muestra, y luego, como siempre, hacemos las disminuciones en el gorro grande para personas adultas. Bien, entonces voy a cerrar aquí donde inicié con un punto deslizado. Voy a tejer una y dos cadenas que equivalen a medio punto alto y voy a tejer un medio punto alto en cada una de las cadenitas para hacer el punto pretina o elástico estilo tipo punto inglés. Bien, entonces voy a dar así toda la vuelta solamente tejiendo medios puntos altos. Una vez que hemos dado toda la vuelta, voy a cerrar donde inicié con el punto deslizado. Ahora voy a tejer una cadenita para dar altura, lazada, y voy a tomar el primer punto así en relieve por el derecho y voy a tejer un medio punto alto en relieve por el derecho, lazada. Tomo el siguiente de la misma manera, un segundo medio punto alto en relieve por el derecho, lazada, y voy a tejer así, tomando el punto en relieve por el revés, y voy a tejer uno y dos medios puntos altos en relieve por el revés. El punto de pretina o elástico estilo tipo inglés va a ser dos medios puntos altos en relieve por el derecho, dos medios puntos altos en relieve por el revés. Así voy a tejer para bebés aproximadamente de 2 a 3 hileras y para personas adultas de 3 a 4 hileras, siempre obviamente variando dependiendo del gusto. Ustedes pueden tejer la cantidad de hileras que deseen a su gusto. En la siguiente fila se trabaja exactamente igual, donde tengo los dos medios puntos altos en relieve por el derecho, tejo igualmente dos medios puntos altos en relieve por el derecho, y donde tengo los dos medios puntos altos en relieve por el revés, tejo exactamente igual dos medios puntos altos en relieve por el revés. Yo así voy a trabajar esta hilera. Entonces, miren, aquí ya terminé mi punto pretina o elástico tipo inglés. Así le he dado poquito porque este es un gorrito bastante pequeñito. Cuando es para adultos pueden tejer unas dos hileras más. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a iniciar nuestro punto tejiendo una, dos y tres cadenitas, con lo que vamos a empezar a hacer la primera hilera con puntos altos. Toda esta primera hilera voy a tejer solamente
puntos altos. Así doy toda la vuelta. Entonces, miren, aquí he dado toda la vuelta con puntos altos. Y ahora vamos a empezar tejiendo una cadenita. Voy a hacer para dar altura lazada. Y voy a tejer 11 puntos altos en relieve por el revés. Lazada, voy a tomar el punto alto de esta manera, así hacia atrás. Voy a pasarlo y voy a tejer el primer punto alto. Ahí va uno, lazada, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 puntos altos en relieve por el revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una vez que he tejido los 11 puntos altos en relieve por el revés, lazada, y en el siguiente voy a tejer 12 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos en el mismo lugar. ¿Ven? Ahí están. Una vez que he hecho esto, repito nuevamente, 11 puntos altos en relieve por el revés. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lazada y aquí nos toca los 11 puntos altos en relieve por el revés. 1, 2, entonces miren, aquí ya tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos altos en relieve por el revés, al igual como cuando empezamos. Lazada, y en el siguiente volvemos a repetir 12 puntos altos en el mismo lugar. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos en el mismo lugar, igual como hicimos acá, lazada, y continuamos con los 11 puntos altos en relieve por el revés. Entonces yo así voy a dar toda esta vuelta, ¿bien? De la misma forma. Entonces, miren, aquí ya terminé la vuelta, termino con el abanico de 12 puntos altos en el mismo lugar y voy a cerrar mi tejido aquí donde empecé, deslizando el punto. Voy a tejer nuevamente una cadenita para dar altura, voy a hacer lazada y voy a tejer nuevamente, miren, hacemos de acomodar aquí para que puedan ver, mis 11 puntos altos. Vamos a coger ahí lazada y voy a tomar los puntos altos así
eran 11 puntos altos en relieve por el revés. Vamos a jalar ahí bien. Y ahora ahí el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos altos en relieve por el revés. Una vez que he tejido mis 11 puntos altos en relieve por el revés, vamos a tejer. Ahora, en lugar de los 12, el primero no lo voy a tejer, voy a hacer lazada. Voy a tomar el punto alto en relieve por el derecho, el primero ya saben, no lo he tejido, lazada, y ahora me van a salir 10 puntos altos en relieve por el derecho, porque no voy a tomar ni el primero ni el último. Entonces ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uno al principio no lo tejo y uno al final no lo tejo. Me van a salir ahora 10. Lazada y vuelvo a tejer los 11 puntos altos en relieve por el revés. 1, 2 y aquí ya tengo los 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos en relieve por el revés. Ya no lo he repetido porque es exactamente igual. Lazada y ya saben, empezamos el abanico, el primer punto no se teje y empezamos a partir del segundo, lo tomamos en relieve por el derecho y vamos a tejer así 10 puntos altos en relieve por el derecho, dejando de tejer el primero y el último. Por eso nos van a salir en esta hilera 10 puntos altos en relieve por el derecho. Nosotros vamos a ir tejiendo así y cada fila vamos a dejar de tejer uno a cada lado y de esta manera vamos a ir formando esta hoja en 3D tejida, ¿no? Solamente con puntos altos en relieve por el derecho. Bien, entonces aquí nos falta uno más. Tenemos que haber tejido 10 puntos altos en relieve por el derecho. Vamos a contar y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos va a quedar de esta manera lazada y continuamos con los 11 puntos altos en relieve por el revés. Así vamos a tejer esta hilera. Se repite exactamente igual. Entonces hemos terminado esta vuelta y ahora vamos a tejer nuevamente una cadenita para dar altura y vamos a repetir los 11 puntos altos en relieve por el revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto siempre lo vamos a repetir y siempre van a ser 11 hasta llegar a las hileras cuando ya nos toque las disminuciones, pero por el momento siempre van a ser 11.
Entonces, lazada, y ahora vamos a hacer lo mismo. Uno de estos puntos altos, en realidad por el derecho, no lo vamos a tejer, mejor dicho, el primero, y a partir del segundo vamos a tejer, y ahora nos van a salir 8 puntos altos en relieve por el derecho. Ahí van 2, van 3, van 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos en relieve por el derecho. Bien, lazada, y ahora continuamos, ¿no? Estos que no tejemos, simplemente no los tejemos. Vamos a empezar por donde tenemos los puntos altos en relieve por el revés y volvemos a tejer 11 puntos altos en relieve por el revés. Esto va a ser, como les repito, siempre igual. Entonces, una vez que hemos tejido los 11 medios, los 11 puntos altos en relieve por el revés, repetimos, acá hay 3, 6, 9, 10 y 11. Lazada, uno no lo tejemos, en el siguiente empezamos a tejer, aquí nos van a salir 8 puntos altos en relieve por el derecho. ¿Por qué nos salen 8? Porque no tejemos ni el primero ni el último. Estamos, como quien dice, disminuyendo los puntos de tal manera que se forme la hoja. Bien, entonces aquí, hasta aquí tenemos 3, 6, 7 y 8. 7 y 8 en relieve por el derecho. Lazada, y empezamos a tejer los 11 puntos altos en relieve por el revés, sin tejer el último, solo donde hemos tejido los 11 puntos altos en el mismo lugar, tejemos los 11 puntos altos en relieve por el revés. Y así vamos a dar toda esta vuelta. Entonces, una vez que he terminado esta hilera, vuelvo a hacer una cadenita para dar altura, lazada, y vuelvo a tejer mis 11 puntos altos en relieve por el revés. Como les dije ya reiteradas veces, solamente repetimos siempre los 11 puntos altos en relieve por el revés. Una vez que he tejido los 11 puntos altos en relieve por el revés, lazada, el primero no lo tejo, el segundo tejo punto alto en relieve por el derecho, y ahora me van a salir 6 puntos altos en relieve por el derecho, porque no tejo ni el primero ni el segundo. Por lo tanto, en esta hilera me van a salir 6. Ahí voy 4, 5 y 6. 6 puntos altos en relieve por el derecho. Uno no tejo al principio, uno no tejo al final. Lazada, y donde tengo los 11 puntos altos en relieve por el revés, vuelvo a repetir 11 puntos altos en relieve por el revés. Así va a ser esta hilera. Entonces, ya terminamos esta hilera y vamos a tejer nuevamente una cadenita para dar altura, y vamos a empezar a tejer nuestros puntos altos en relieve por el revés, como lo hemos venido haciendo. Recuerden que son 11, yo los voy a tejer para explicarles cómo vamos a avanzar la hoja. Una vez que hemos tejido, aquí están los 11 puntos altos en relieve por el revés, lazada, y uno no lo tejemos, el siguiente lo tejemos, y en esta ocasión, en esta hilera, nos van a salir 6 puntos altos tomados en 4, perdón, puntos altos tomados en relieve por el derecho, ¿ven? El primero no tejemos, 4, el último no lo tejemos, lazada, y continuamos con los 11 puntos altos en relieve por el revés. Siempre van a ser estos 11 puntos altos en relieve por el revés tejidos de esta forma. Una vez que los hemos tejido, repetimos nuevamente, uno no tejemos, el siguiente sí, punto alto en relieve por el derecho, 1, 2, 3 y 4, como les indiqué hace un momento, 4 nos van a salir en esta hilera, y ya van viendo cómo se va formando la hoja,
lazada y ahora nuevamente los 11 puntos altos en relieve por el revés. Así tejemos esta vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado estilera, nuevamente una cadenita para dar altura y nos vamos a tejer los 11 puntos altos en relieve por el revés. Yo los voy a tejer para darles el alcance como hacemos la siguiente hilera de la hojita. Una vez que hemos tejido ahí los 11 puntos altos en relieve por el revés, lazada, uno no lo tejemos y nos toca ahora, nos va a salir un punto alto en relieve por el derecho y dos puntos altos en relieve por el derecho. ¿Ven? Ya prácticamente tenemos formada la hoja. Luego nos toca 11 puntos altos en relieve por el revés y nuevamente en la siguiente hojita nos va a tocar, dejamos uno sin tejer y nos van a salir dos puntos altos en relieve por el derecho. Así damos toda esta vuelta. Una vez que hemos terminado estilera, nuevamente una cadenita para dar altura. Iniciamos con nuestros 11 puntos altos en relieve por el revés y luego les explico cómo vamos a formar la punta aquí de la hoja. Entonces, una vez que hemos tejido los 11 puntos altos en relieve por el revés, vamos a formar la punta y para eso vamos a hacer lazada y vamos a tomar estos dos puntos en relieve por el derecho para que así nos quede la hojita con la puntita bien formada. ¿Ven? Entonces ahí ya tenemos la hojita. ¿Ven? Es bastante fácil y tiene súper, súper relieve. Es prácticamente, como les digo, en 3D porque no es un relieve así simple, sino es 3D. Entonces, tejemos nuevamente los 11 puntos altos en relieve por el revés y les doy un alcance a repetir cómo hacer la punta. Entonces, una vez que tenemos ahí los 11 puntos altos en relieve por el revés, hacemos lazada y tomábamos, como les indiqué, los dos puntos altos en relieve por el derecho y los tejemos los dos juntos. Ahí formamos la punta de la hoja y continuamos tejiendo los 11 puntos altos en relieve por el revés. Así terminamos esta hilera. Entonces ya terminamos esta hilera y ahí tenemos, miren, nuestras hojitas. Y vamos a hacer una hilera, voy a tejer una cadenita para dar altura y voy a tejer una hilera solamente con puntos altos en relieve pero por el derecho. Toda la hilera, toda completamente, va a ser con puntos altos en relieve por el derecho. Esta hilera de puntos altos en relieve por el derecho la vamos a tejer cada vez que hayamos terminado de formar un grupo de hojas, como en este caso, ¿no? Porque luego vamos a tejer las hojas igualitas, pero intercalándolas. Entonces, cuando terminamos de tejer toda una hoja completa o todo el grupo de hojas completas, es ahí donde tejemos una hilera de puntos altos en relieve por el derecho toda la vuelta. Bien, entonces voy a dar yo así esta vuelta para indicarles simplemente cómo es que vamos a empezar a tejer para que las hojas nos salgan ahora intercaladas. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera de puntos altos en relieve por el derecho, vamos a continuar para tejer el intercalado. Para el intercalado vamos a hacerlo de la siguiente forma, en esta fila. O sea, después de haber hecho el primer grupo de hojas, el intercalado va a ser de esta manera. Vamos a hacer una cadenita igual para dar altura. Voy a hacer mi lazada. Voy a tejer puntos altos en relieve por el revés, pero no voy a tejer 11. Voy a tejer, ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tejer 6 puntos altos en relieve por el revés y aquí en el número 7, esto es solo al inicio, voy a tejer los 12 puntos altos. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Una vez que he tejido los 12, ahora sí voy a tejer los 11 puntos altos en relieve por el revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos altos en relieve por el revés. Y aquí ya empiezo otra vez en el siguiente a tejer los 12 puntos altos en forma de abanico. Bien, entonces así yo voy a dar esta vuelta. Entonces, miren, acá ya estamos terminando. Tenemos los 12 puntos altos y terminamos con 5 puntos altos en relieve por el revés, porque recuerden que empezamos con 6 puntos altos en relieve por el revés, y 6 y 5 da 11 puntos altos en relieve por el revés, que los vamos a unir con el punto deslizado. Entonces, una cadenita para dar altura, lazada, y tejemos los puntos altos en relieve por el revés, que en esta oportunidad estamos empezando en el intercalado con 6. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a empezar siempre con 6, porque al dar la vuelta vamos a completar estos 5 y van a completarse así los 11 puntos altos en relieve por el revés. ¿Ven? ¿Observan bien? Entonces, ahora simplemente tejemos la hoja como hicimos la hoja anterior. Uno no tejemos, en el siguiente tejemos los puntos altos en relieve por el derecho, que en esta segunda fila del motivo del punto donde estamos tejiendo las hojas intercaladas van a salir 10 puntos altos en relieve por el derecho. Y una vez que los hemos terminado, estos 10 puntos altos en relieve por el derecho, continuamos normal tejiendo los 11 puntos altos en relieve por el revés, como siempre, y así damos toda la vuelta y continuamos tejiendo nuestras hojas tal cual las hemos venido haciendo. ¿Ven? Acá todavía me falta un punto alto ahí en relieve por el derecho, y entonces tenemos acá 3, 6, 9 y 10 en esta hilera. Ahora nos tocan los puntos altos en relieve por el revés, que siempre seguimos el patrón de los 11, repetimos así hasta formar toda la hoja, tal cual como lo hemos hecho aquí. Luego tejemos la hilera de puntos altos en relieve por el derecho, después de haber acabado este grupo de hojas, y luego repetimos el intercalado como cuando empezamos este primer grupo de hojas. Así tejemos todo la altura que querramos darle a nuestro gorro. En este caso, como esto es muestra pequeñita, pues solo alcanzaría máximo para dos de estas hojitas, dos grupos o dos motivos del punto, dos grupos diferentes. En el gorro grande les voy a enseñar a hacer las disminuciones. Entonces, aquí tenemos nuestro gorrito. Este es para personas adultas, o dependiendo si es una niña que ya terminó el crecimiento de su cabeza. Está hecho con 96 cadenitas. Hemos tejido 1, 2 y 3 motivos de hojas para empezar a hacer las disminuciones. Entonces, ahora vamos a tejer las disminuciones. Tejemos una cadenita para dar altura y vamos a tejer un punto alto en relieve por el revés. Segundo punto alto en relieve por el revés. Ahora vamos 3, 4, 4. Ahora nos tocaba 5, 6 y en el 7 íbamos a empezar a hacer la hoja. Aquí hemos tejido 4 puntos altos en relieve por el revés, y estos dos los voy a, aquí voy a empezar la disminución. Punto alto en relieve por el revés sin terminar, punto alto en relieve por el revés sin terminar, cierro todo junto, lazada, y aquí
empiezo a tejer mis 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos altos en relieve por el revés. Y ahora vamos a hacer la siguiente disminución. Tomamos un punto alto en relieve por el revés sin terminar. El siguiente punto alto en relieve por el revés sin terminar. Y cierro todo junto. Ahora voy a tejer aquí puntos altos que van a ser, en esta oportunidad me tienen que quedar 9. Estos dos se han convertido en uno, así que cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 8, 9, y como me tienen que quedar 9, aquí voy a tomar estos dos juntos. 1 en relieve sin terminar, 2 en relieve sin terminar y cierro todo junto. Voy a contar. Estos dos se convirtieron en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ven? Como hemos disminuido uno a cada lado, ya no va a ser la separación de 11, sino de 9. Y entonces acá me toca tejer mis 12 puntos altos. Bien, los voy a tejer para mostrarles la siguiente disminución. Una vez que hemos tejido ahí nuestros 12 puntos altos, vamos a hacer la siguiente disminución, lazada. Tomo el punto alto en relieve por el revés sin terminar, punto alto en relieve por el revés sin terminar, cierro todo junto. Esto valdría como un punto. 1 sería estos dos que he convertido en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero como yo tengo que tener 9, aquí voy a hacer disminución. Estos dos se van a convertir en 1. Punto alto en relieve sin terminar, punto alto en relieve sin terminar. Y cierro todo junto. Voy a contar. Estos dos se convirtieron en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí en el siguiente vuelvo a tejer mis 12 puntos altos. Y entonces una vez que tejí los 12 puntos altos, otra vez me toca la disminución. Punto alto en relieve sin terminar. Siguiente punto alto en relieve sin terminar. Cierro todo junto y este punto se convierte en un solo punto, 1. Ahora empiezo a contar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá es donde voy a tomar un punto alto en relieve sin terminar, siguiente punto alto en relieve sin terminar y cierro todo junto. Verifico que tenga 9. Estos dos se convirtieron en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que tengo los 9, otra vez repito los 12 puntos altos en el mismo lugar. ¿Ven? Así voy a dar esta vuelta de disminuciones. Entonces aquí estamos dando la vuelta, estamos terminando de esta manera, aquí hemos hecho la disminución, luego de eso van 3, cerramos deslizando el punto, nos vamos a dar cuenta que está bien porque tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos en relieve por el revés. Bien, entonces una cadenita para dar altura
Y empezamos con el primer punto alto en relieve por el revés. Tejemos el segundo punto alto en relieve por el revés. Aquí el siguiente punto alto en relieve por el revés. Tenemos 1, 2, 3. Y ahora vamos a empezar aquí la disminución porque justo tenemos dos puntos pegados al abanico. Entonces, punto alto en relieve por el revés sin terminar, lazada, punto alto en relieve por el revés sin terminar y cierro todo junto. Ahora aquí voy a trabajar mi hoja como siempre, el primero no lo tejo y el siguiente tejo puntos altos en relieve por el derecho. Me van a salir 10 como lo he hecho en todas las hojas. Los voy a tejer para mostrarles la siguiente disminución de este costadito. Entonces acá avanzamos nuestra hojita, ya ven que tenemos acá 3, 6, 9 y 10. Como siempre, lazada, ahora aquí nos toca la disminución. Punto alto en relieve sin terminar. Siguiente punto alto en relieve sin terminar. Cierro todo junto y voy a tejer hasta dos puntos antes de llegar al abanico. Entonces, voy tejiendo así mis puntos altos en relieve por el revés. De esta manera, y dos antes voy a hacer la disminución. Ahí está. Ahora, justo tenemos uno y este es como otro punto porque había sido disminuido en la vuelta anterior. Punto alto en relieve sin terminar. Punto alto en relieve sin terminar. Cierro todo junto. ¿Cuántos voy a tener aquí de separación? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada y continúo tejiendo mis puntos altos en relieve, las hojitas las sigo tejiendo como las he venido haciendo desde el principio y voy a dar un repaso a la siguiente disminución. Entonces, una vez que ya tejí aquí, voy a hacer la siguiente disminución. Punto alto en relieve sin terminar, siguiente punto alto en relieve sin terminar, cierro todo junto. Esto lo cuento como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí que me quedan justo 2, me toca la disminución. Punto alto en relieve sin terminar, punto alto en relieve sin terminar y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora nuevamente continuamos tejiendo los puntos altos como hemos venido haciendo para formar las hojas. Así tejo esta hilera de disminuciones. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera de disminuciones, vamos a hacer aquí nuestra última hilera de disminuciones. Lazada, punto alto en relieve sin terminar. Un segundo punto alto en relieve sin terminar. Esto es al inicio, recuerden, porque acá hay una unión. Ahora nos toca justo dos antes de aquí la hojita que estamos empezando a formar, vamos a hacer punto alto en relieve sin terminar, punto alto en relieve sin terminar para hacer la disminución primera de esta hilera. Un punto menos, tejemos la hojita como hemos venido haciendo, con un punto alto menos a cada lado, voy a tejerla para hacer la disminución al otro extremo. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? En esta hilera de la hoja nos salen 3, 6 y 8. Ahora, una vez que terminamos esta hilera de la hoja, nos toca un punto alto por el revés sin terminar, siguiente punto alto por el revés sin terminar, cerramos. Este es como un punto. 1, 2, 3, 4 y aquí estos dos son dos antes de empezar la siguiente hoja, lo cual indica que tenemos que hacer la disminución. Punto alto en relieve sin terminar, punto alto en relieve sin terminar. Ahí cerramos todo junto, la separación va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos en relieve sin terminar. Ya así quedados después de las disminuciones. Nuevamente trabajamos la hoja. Entonces aquí ya terminamos esta hilera de disminuciones, que va a ser la última como les indiqué. Una cadenita para dar altura y ahora vamos a tejer los puntos altos en relieve por el revés, que aquí sería 1, 2 y 3 para el inicio. Bien,
porque la otra mitad de los otros dos, que son 5 en total, está hacia este lado. Nuevamente, lojita uno menos, como siempre, tejemos, voy a tejerla para mostrarles aquí cómo vamos a continuar. Entonces nos encontramos aquí, ya terminamos lojita, que en esta hilera nos van a salir 6 puntos altos en relieve por el derecho, porque siempre tejemos uno menos a cada lado. Ahora aquí los puntos altos en relieve por el revés, como ya hemos hecho varias disminuciones, ahora nos van a salir 5. 5 van a ser la separación entre hoja y hoja de puntos altos en relieve por el revés, que vamos a tejer hasta terminar la hoja, porque ya no vamos a hacer disminuciones. La hoja siempre la formamos como la hemos venido haciendo, y de esta manera yo voy a tejer, como les repito, hasta que la hoja quede completamente formada. La separación de hoja y hoja va a ser ahora de 5 puntos altos en relieve por el revés. Ya no hacemos más disminuciones. Esto es bastante sencillo. Ahí está, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y este sería el número 6. ¿Ven? Acá están, 3, 6, lazada, y continuamos con nuestros puntos altos en relieve por el revés, que como les repito una vez más, son 5. Disculpen para las amigas que ya tienen tiempo siguiendo nuestro canal que repita tanto, pero es que siempre hay amigas nuevas que recién empiezan a tejer y necesitan que les indique así paso a paso para que puedan elaborar el proyecto. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 por el revés y continuamos con las hojitas. Ahora ya no hay disminuciones hasta que la hoja se forme completamente, y ya les indico cómo vamos a cerrarla, simplemente todo el gorrito. Entonces miren, aquí ya terminé de tejer las hojitas, hemos tejido la hilera de puntos altos en relieve por el derecho, miren que así de angostito, y cerramos deslizando el punto. Voy a colocar aguja de lana. Entonces aquí tenemos la aguja de lana y vamos a hacer el recogido como hemos hecho en anteriores videos. De esta manera recogemos, fruncimos, rematamos, cortamos, y en la parte superior le colocamos el botón pompón o un pompón, dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Yo voy a fruncir, voy a colocar ya sea el botón pompón o el pompón, voy a ver cuál se acomoda más a mi gusto, y ya les muestro cómo luce este lindo gorro terminado. Entonces miren ustedes, aquí yo estoy doblando así el gorro para que ustedes vean qué bonito queda. Aquí yo le he cosido el botón pompón porque queda ideal. Miren las hojitas al cerrar el gorro, ¿no? Se recoge y las hojas quedan así también a manera de una linda flor, así con el centro del botón pompón, que le queda muy bien. Y es por eso que he escogido el botón pompón. Queda súper lindo. Esta va a ser la parte posterior del gorrito. Así es como se va a ver. Y ahora se los voy a mostrar cómo luce ya terminado desde otro ángulo. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro tejido en punto de hojas en tres determinado. Miren ustedes qué precioso ha quedado. Recuerden que ya lo han visto cómo queda en la parte posterior. Queda espectacular. Y por aquí también queda súper, pero súper lindo. Es muy fácil de hacer, como ustedes han visto, rapidísimo de tejer. Ustedes lo pueden elaborar fácilmente en todas las tallas y combinaciones de colores, si desean hacerlo en dos tonos. Eso depende del gusto de cada uno de ustedes. Entonces, espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta, y recuerden que en Taller Manual Perú tenemos más de 800 videos tutoriales que ustedes también los pueden ver a través de su televisor solamente dándole clic en la parte inferior derecha del video. Este y todos nuestros tutoriales se van a reproducir en HD y a gran formato para que así no se pierdan de en el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.